creo que la vida en la ciudad es mucho más divertida, mucho más amena y mucho más amable cuando puedes pasar más tiempo junto a tu perro. Y esa fue la razón por la que creé Señor Perro. Yo me llamo Micaela de la Maza, él es colega y somos el equipo de Señor Perro. Yo quería perro desde hacía mucho tiempo, entonces empecé a trabajar desde casa y en ese momento decidí que por fin podía tener perro y coincidió que mi hermana tenía una perra que no estaba esterilizada, que tuvo una camada de chuchos y que los querían regalar y nadie quería porque eran chuchos. Y a mí, como me daba igual que fuese verde o amarillo, pues elegí a colega y nada, me lo traje para casa. Pero entonces cambié de trabajo a una oficina como normal y ahí me enfrenté con el problema que se enfrenta todo dueño de perro urbano, que es, tengo una reunión y no puedo pasear al perro y necesito que alguien vaya a mi casa para que no esté todo el día solo. ¿Cómo lo hago? Yo buscaba todo esto en internet y no conseguía encontrarlo. Me pasaba horas en páginas web diversas en las que había información suelta, pero que no me parecía fiable. Y me planteé montar una web en la que todo esto estuviera realmente bien estructurado y compartir esa información para que cualquier dueño de perro pudiera aprovechar y disfrutar de su perro en la ciudad, que es al final lo que queremos todos. La verdad es que vas descubriendo sitios variopintos y muy diferentes en los que de repente descubres que son muy simpáticos con los perros y a la vez son más simpáticos contigo porque vas con perro. Estamos en el Hotel Villa Emilia, que es un sitio francamente recomendable y de lo más bonito y en el que son muy perrunos. Yo lo descubrí porque tienen un piano bar en el que hacen recitales una vez a la semana y se podía venir con perro. Y cuando llamé para preguntar a ver si podía venir a hacer fotos con colega, descubrí que también te podías alojar con perro y que podías estar con perro en la terraza, en el restaurante. Y además son muy simpáticos. Cualquiera que venga con perro lo va a notar enseguida. Desde el camarero al director se deshacen en caricias con los animales. Aparte de que toda la información esté en la web, como muchos dueños de perro no saben todas las cuestiones prácticas de cuándo puedes llevar al perro suelto, de hay que vacunarlo de qué o de lo otro, taxis con perros. Y hemos creado dos guías de papel en las que están las 100 mejores direcciones perrunas, por un lado de Madrid, por otro lado de Barcelona, y luego toda la información práctica, para que sea como pues una guía tanto de la parte divertida de la vida con perro en la ciudad, de los sitios donde puedes ir, como una consulta de qué derechos y qué obligaciones tienes como dueño de perro. De Barcelona hemos editado la primera edición y ahora estoy preparando la segunda, porque siempre me pasa, o sea, una vez que termino la primera edición y que ya está impresa, me encuentro con cuatro bares más que me parecen súper chulos, en los que sacan agua a los perros y que son muy simpáticos. Y entonces es como de, ya, 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 quiero sacar la siguiente. Entonces, el plan de ataque hoy es dar una vuelta por San Antonio y por Poblasec y poder visitar bares, tiendas y otros comercios, incluso peluquerías. Algunos ya están en la web y otros los estoy seleccionando justo para la nueva edición de la guía de Señor Perro de Barcelona. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿normalmente dejáis entrar a gente con perro? Sí. Ah, genial. Pues mira, te cuento, es que tengo una web que se llama Señor Perro en la que vamos recomendando sitios con encanto donde se puede ir con perro. Y era pues para sacar unas fotos con mi perro poder incluiros en la web, si os parece bien. Pues muy bien, que genial. Pase. Colega, vamos. Venga, tío. Muy bien. Uy, 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 los nervios. Pues nada, este es colega. Muy bien. Y voy. Capaz que te la dé. Y nada, pues voy a sacar fotos. A ver, ven. Soc en Jordi, un dels propietaris del recibidor del carrer Viladomat número 9. Bé, nosaltres aquí al recibidor no tenim cap problema amb els cas. Mos agraden i res, que vinguin, que vinguin. Pues nada, para hacer algunas fotos y si tenéis cosas que tengan que ver con perros, eso genial también para poder sacar fotos chulas. Vale, sí, tenemos, mira, cerámica. Vale, si los podemos colocar aquí más abajo, estupendo. ¿Aquí? Genial. Colega, tú ahí quieto, ¿vale? Colega, da la vuelta a tu tío. Mira, ahí sentado. Muy bien. A ver, mira para arriba. Colega, ¿viste tú? Claro. Muy bien. Venga, vamos a ver si sacamos más fotos por aquí que se vea la tienda. Pues nada, nada, entrar ahí hay más. Bueno, ahí tenemos otro. La botiga té que tindre una conscienciació de que l'animal de companyia no fa malbé al seu gènere. I el propietari té que tindre també aquesta conscienciació, no? D'intentar mantindre una certa educació dintre del local.
los propietarios que entran al recibidor siempre son éticos amb el género que hay aquí dentro. O sigui, agafen també el ca o ho porten molt lligadet i bueno, intenten ser cívics dintre de l'espai, no? I el problema principal que poden trobar les demés botigues és una mica la por aquesta, no? De no saber com actuarà el propietari, no? Te dejo la pegatina para la puerta, que es la pegatina del señor perro, y así los que vayan paseando por el barrio, cuando la vean en la puerta saben que pueden entrar aquí. Yo lo que hago ahora es subir las fotos a la web, os creamos una página y te la mando por mail para que si quieres que cambie cualquier cosa o añada pues, algún horario o alguna historia, me lo dices y se modifica. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, pues vamos ahora. Si la pegamos, venga, ¿no? Fenomenal. Muy bien, tío. Venga, vamos. Lo cierto es que en Barcelona, cuando voy preguntando en las tiendas, me suelen decir que sí y normalmente se extrañan incluso de que les pregunte si se puede entrar con perro, les parece que es lo normal. A mí me gustan más las pequeñas tiendas porque suelen ser proyectos personales y son los que me gusta recomendar en Señor Perro porque son tiendas y proyectos hechos con más cariño y que me parece que merece la pena recomendarlos. Para que los locales estén en la guía de papel de los 100 mejores de Barcelona, valoro tres cosas probablemente. Una es que el sitio sea bonito, que sea un sitio con encanto. Otra son los comentarios de los dueños de perro, tanto los que me llegan por mail como los que van dejando en la propia web, que me dan una visión de cómo lo ve otra gente. Y luego yo visito todos los sitios varias veces, pero desde la primera visita ya ves el talante que tienen. Cuando les preguntas, ¿aquí dejáis entrar gente con perro? La mirada que te dan y el cómo tratan a mi perro y demás, ya lo ves desde el principio si es gente que realmente les apetece que haya clientes con perro. Y a mí me pasa de estar pues, en restaurantes o en bares que he metido en la web y que, sin saber que soy la de Señor Perro, de repente me vienen tres veces a preguntarme si le traen agua a mi perro. Pues es como, bueno, o sea, acabas de puntuar triple para estar en la nueva edición de la guía, sin duda. Normalmente en Barcelona me suelo mover siempre, la verdad es que andando. No solamente porque así puedo ir descubriendo sitios, sino porque es bastante complicado moverse de otra manera. Aquí te puedes subir sin problemas en ferrocarriles y en rodalies, normalmente pues tienes que evitar horas punta y que el perro vaya con bozal, aunque eso ni siquiera te lo exigen muchas veces. Pero, por ejemplo, intentar coger un taxi es muchas veces misión imposible. Intentas que te paren y lo normal es que te pasen seis taxistas y que digan que nada de nada. A mí, la última vez, el taxista al final me dijo que me pusiera el perro en brazos. Como de, caballero, si es que el perro va mejor en el suelo, que es donde tiene que ir. Y al final le convencí, pero me costó. ¡Vamos! Venga, colega, vamos. Hola. Ay, hola, Micaela, ¿qué tal? Muy bien, venía a enseñarte la guía, que no me dio tiempo la última vez cuando estuve, que os hemos incluido. Mira, espérate que te enseño. Me lo habíais comentado, pero no la había visto todavía. No, porque, pues ahí está, colega en el looky. Fantástico, chulísimo. Es una monada, además. Con la pajarita está queda genial. Queda muy acorde con el lugar. Muy elegante. Se agradece, está muy chulo, me encanta la foto. Hi ha diversos clients assidus que tenen gossets. El que passa és que ja prudentment el propietari sempre es posa la primera tauleta al costat de la porta. De veritat que mai he tingut cap problema amb cap client, mai. Soc el Carles, el propietari del restaurant Lucky de la plaça El Sortidor del Poble Sec. El que sí hem notat, això és una realitat, és que des que el restaurant surt anunciat a la guia aquesta del Senyor Perro, l'afluència de gent amb gossets que venen ja normal i preguntant per estar dins del restaurant ha augmentat bastant. La diferència és que abans es quedaven ja directament, ja ni ho preguntaven, es quedaven fora ja, perquè ja sabien que normalment a molts puestos els diuen que no, però ara sí que venen totalment ja positius i preguntant-ho. Precisament perquè ho trobo normal i perquè bueno, m'encanten els gossos, això des de luego, i si un gos educat és perquè el propietari s'ha educat, llavors per què no han d'entrar? Colega ha cambiado un poco de vida, o sea, yo antes trabajaba en casa y él estaba todo el día al lado mío, que eso ya le gustaba, pero estaba en casa. Ahora es callejero al 100% y nos pasamos muchas semanas, o por lo menos varios días de la semana, dando paseos, vueltas de 4 horas, y la verdad es que le van reconociendo, si lleva la pajarita, ¡ay, es Señor Perro! Y hay gente que se pone hasta nerviosa, entonces de repente fue como de, Dios mío, que mi perro es famoso.
Hola. ¿Cómo estás? Hola, Micaela. Pues nada, aquí con colega de visita, hola. Sí, a tomarnos algo. Oye, él está encantado. Sí, le divierte además como todo el mundo le da mimos, chuches, o sea, es horrible. Este entra en un bar y ya se pone en posición mirando a la barra a ver qué le va a caer. Tengo una chuche para él. Ah, qué guay. ¿Sí? Pues seguro que va a ser muy feliz. ¿Se la das tú? Sí, se la doy yo. Toma. Toma ahorita. A lo mejor quiere beber. Ahora le llevo a ver si quiere agua, qué bien. Vale. Coleguilla, que tienen agua. Ven. ¿Qué es agua, tío? Muy bien. Hala, pues ya he bebido. ¿Y a ti te apetece algo? Pues si puede ser un vino blanco, genial. Claro, sí. Muchas gracias. Yo soy la primera que, por ejemplo, si yo quedo con alguien que me dice que viene con dos perros, digo, pues mira, vamos a quedar en una terraza. O sea, no, la idea de señor perro no es que tenga que llenarse cualquier sitio de perros. O sea, es un bar o es un restaurante, no es un refugio de animales. La idea es normalizar la vida urbana con perros. Y al final, primero, no hay tantísimos perros ni tantísima gente a la que le guste irse de tapas o de compras con el perro. Y normalmente los locales y todos los sitios que están en señor perro, en general se sorprenden porque es como de, ay, pues la gente llega gente, no llegan masas, llega gente educada que van con su perro y ni te enteras. La cosa es que sea cada vez más normal el hacer vida urbana con un perro en la ciudad. No tiene que ser tan cuesta arriba el hecho de tener perro. No tienes que tener una casa grande con jardín, no. Si tienes un apartamento y sabes que cuando vuelves del trabajo puedes dar el paseo, sentarte a tomar algo, quedar con los amigos y todo esto, tu perro forma parte de todo esto, o sea, te aporta tanto tener un perro en tu vida, aunque sea suene a esto, pero creo que puede animar a cierto tipo de gente a dar el paso y a adoptar. Para mí, tener perro hace que tanto la vida como la ciudad sea más simpática, porque al final estás de mal humor, tu perro te hace que sonrías y muchas veces compartes sonrisas con extraños. Y eso, pues para mí sí hace que la ciudad sea más humana, más simpática y más divertida. Si pienso en cómo podría mejorar Barcelona y ser más perruna y que fuera más amable para todos los dueños de perro, como mucho, o sea, lo podría comparar pues, con Francia. Ni siquiera te planteas preguntar si puedo entrar o no puedo entrar con el perro. Entras en cualquier sitio y en muchos restaurantes, antes de decirte hola, ya le han puesto un cuenco de agua a tu perro. A Barcelona, la primera cuestión es que el transporte sea cada vez más fácil con perro, porque la gente que tiene perro grande muchas veces se las ve y se las desea para moverse en la ciudad y eso es un hándicap serio. Por lo demás es ir avanzando en esa dirección, ir normalizando, que sea más fácil el día a día.